bodies forward and the break looks on. Here's Ronaldo. And he's broken free. Can he beat the goalkeeper? A brisk start and a quick goal. Well, the manager would have said, keep it tight at the back and see if we can nick an early goal. And they certainly have done. Well, you tell youngsters in that position just to hit the target. You can't score unless you do. And on this occasion, he does. ¡Vaya golazo, niño! Muy buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember. Y bueno, pues ya acabáis de ver el golazo. Joder, la verdad es que cada vez estoy más ilusionado con el juego, ¿eh? Luego sacarán una actualización y toda la mierda. Pero bueno, de momento, la verdad es que me lo estoy pasando bien jugando contra la CPU. Bueno, ya habéis visto, ¿no? ¿Qué clase, ¿no? Y precisamente eso es lo que necesitamos para hacer este, bueno, este regate. No es un regate, es un control, ¿no? El rasgo clase. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Y ahora hablamos un poquito más de eso. Simplemente vamos a pulsar LT o L2 en PlayStation y vamos a mantener el joystick hacia la dirección que lleve el jugador, en este caso hacia la izquierda, ¿vale? Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Y bueno, podemos pisar el balón de esa forma, aunque bueno, yo me he flipado un poquito más y bueno, pues ya habéis visto, ¿no? He estado, no penséis que ha sido fácil, ¿eh? He estado bastantes intentonas hasta que por fin me ha salido, ¿no? Meterle gol de vaselina picada al portero. Bueno, decía, el rasgo clase, importante, nada tiene que ver las filigranas aquí, ¿vale? No tiene nada en absoluto que ver. O sea, tenéis más de 50 o 60 o 70 jugadores con dos estrellas en filigranas que tienen el rasgo clase. Así es que lo vais a poder hacer sin ningún problema. Vamos a volver a explicarlo, ¿vale? Aunque creo que es bastante sencillito. Sí que es verdad que hay algunos apuntes que dar, ¿vale? El que os enseña era un balón dividido. En este caso vamos a levantar nosotros mismos el balón. ¿Cómo? Manteniendo pulsado el R3, ¿vale? El joystick derecho lo pulsamos, lo hundimos hacia adentro. Y después hacemos lo mismo, mantenemos el LT o L2 pulsado y mantenemos el joystick, en este caso, hacia la derecha, ¿vale? Bueno, ya habéis visto, ¿no? Puede ser incluso un pase, ¿no? Neymar se la pasa a Cavani con este pase, ya sabéis. Es como el sombrero, ¿vale? Es como que se le despega del pie. No es que sea un pase exactamente, aunque intención lleve, ¿no? Simplemente es eso. Bueno, para que veáis que las filigranas no tienen nada que ver, porque yo ya estoy oyendo por ahí que estos necesitas 4 estrellas en filigranas, 5 estrellas en filigranas. Con Mandzukic estamos, ¿vale? Con Mandzukic, que tiene, creo que 3 estrellas en filigranas. Y bueno, fijaros qué golazo, ¿no? Bueno, pues lo dicho, no necesitamos nada más que el rasgo clase. Olvidaros de las filigranas porque para hacer este regate no vais a necesitar. Lógicamente, con un jugador que tenga 2 estrellas en filigranas, no será un atacante. Normalmente suele ser un MCD o un MC incluso, alguien un poquito más tosco. Recomendable, bueno, pues gente como por ejemplo Neymar, ¿no? Mira, fijaros, ¿habéis visto, no? Cómo acabamos de hacer este regate. Voy a volver a explicarlo con este regate. Bueno, hacemos un amago de Rabona, eso más adelante si me lo pedís ya enseñaremos cómo se hace. Después hacemos este regate que lo acabo de enseñar, ¿vale? El sombrerito de Neymar. Y después mantenemos LT y el joystick hacia arriba, ¿vale? En este caso el joystick derecho lo mantenemos hacia arriba con LT o L2 pulsado. Bueno, explico esto porque no siempre va a ser pulsar R3 para levantar nosotros el balón y demás. Podemos hacerlo así o incluso podemos utilizar uno cocha flick o darle 3 veces adelante al joystick. Bueno, hay infinidad de formas de levantar el balón, ¿no? Con un chip fake volley también. Bueno, y esto es de lo que os hablaba, ¿no? La de veces que no he intentado. Fijaros, parece que va a entrar, pues no, al larguero. Y encima le rebota al portero y no entra. Bueno, me dio muchísima rabia, la verdad. Vamos a ver otra ocasión, ¿vale? Otra ocasión desperdiciada que parece que va a entrar, pero al final no entra. Bueno, nos vamos con Douglas Costa y generosísimamente se va a pasar a Cristiano. Vamos a ver qué hacemos con Cristiano. Levantamos el balón con R3, mantenemos LT o L2 con el joystick hacia adelante y bueno, pues maldita sea, ¿no? Otra vez que la fallamos. Bueno, y vamos con esta otra más. Bueno, fijaros, Cristiano Ronaldo, levantamos el balón. Fijaros, ya, eso es gol. ¡No! La salva el portero, increíble.
Bueno, y ya la que habéis visto, ¿no? Nada más, chavales. Bueno, yo espero que os haya gustado, que os haya servido. Es un regate, aunque el regate en sí es sencillo de hacer, va a costar coger los tempos, ¿eh? Yo creo que no va a ser un regate todo lo efectivo que quisiéramos que fuera, pero la verdad es que cuando te salga, bueno, pues la vas a gozar, ¿no? Sobre todo son para balones divididos, chavales. Balones divididos, ¿vale? ¿Podemos nosotros levantar el balón? Sí, lo podemos levantar de infinidad de formas, ¿vale? Pero yo creo que es para luchar más un balón que para otra cosa. Bueno, tremendo golazo de Cristiano. Aquí nos despedimos, ya sabéis, dejadme en los comentarios qué problemillas os está dando el juego, ¿vale? Si queréis algún tutorial específico sobre algo, me lo podéis dejar en los comentarios. Yo intentaré ir haciéndolos todos. Aquí lo dejamos. Un like, chavales, por este golazo al portero. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Este es mi show. Bien, bien. Voy a callar más de una boca, dice. Bienvenidos a mi show, rimo con argumento. No voy de maestro, si quieres tener flow te lo presto. En tu cancha en cesto y molesto. No voy de portento, así me follo al resto. Atento, soy violento, y nada más represento. Hundo al experto con mis conocimientos. Yo por el